¿Vale? Egunon. Gaur argi geratu da, EITBren inguruko erreforma bultzatzen omen duten taldeek ez dutela inungo asmorik erreforma hori behingoz zehazteko. Are gehiago, Elkarrekin Podemosek mahai gainean jartzen zuen eztabaida blokeatu egin dute, bai gobernuko alderdiek eta baita ere oposizioko taldeek. Ematen du, gobernuko proposamen bakarra dela egoera honetan segitzea. Penaz hartzen dugu gaur osoko bilkurara eraman dugun lege proposamena bertan behera geratu izana. EITBren inguruko ponentzia konponbidetzat hartzea hutsaren urrena da. Izan ere, ponentzia horretan eztabaidatuko denak ez du gobernua behartzen. Ez da binkulantea. Ez dago lanak amaitzeko eperik eta esan bezala hutsaren urrena erreforma hori hain premiazkoa denean. Harritzekoa izan ere Euskal Herria Bilduren jarrera ere. Askotan agertu dira gu bezala EITBren erreformaren alde eta orain aukera zuten gure ekimenaren inguruan batzeko. Proposatzen genuena da administrazio kontseilua profesionalizatzea, gizarte zibilaren partaidetza aktiboa, guztiok ordaintzen dugun eta guztion zerbitzura dagoen tresnaren inguruan, independentzia bermatzea. Horiek ziren geure lan ildoak, proposatzen genuenaren bidea, eta benetan ez dugu ulertzen Euskal Herria Bilduren abstentzioa gaurko osoko bilkuran. Como decía, hoy se ha evidenciado que quienes están defendiendo una reforma integral de EITB no tienen ninguna intención de dar ningún paso para concretar de una vez por todas las acciones que es urgente llevar a cabo para iniciarla de una forma efectiva. Nos apena que nuestra propuesta de ley haya decaído. Es una muestra de la falta de intención del resto de los grupos políticos en lo que respecta a la reforma de EITB. Apelar a la ponencia de reforma de EITB es un brindis al sol. Sabemos que no se ha fijado ningún plazo y que su dictamen en ningún caso será vinculante. No encontramos nada que vaya más allá de las declaraciones de intenciones, sin ninguna concreción. No sabemos a qué intereses responde esta actitud de bloqueo. Desde luego, el único interés que defiende el Elkarrekin Podemos es el de la ciudadanía y el de la propia EITB, al servicio de su función pública. El Gobierno ha demostrado hoy aquí que no tiene ninguna intención de abordar la reforma de EITB. La estrategia de dilación es evidente. Tampoco entendemos la abstención de Euskal Herria Bildu, un grupo que en más de una ocasión se ha mostrado favorable, ha reivindicado esa forma de radiotelevisión pública. Hoy tenían la oportunidad de sumarse a esta iniciativa, de la que difícilmente, a nuestro parecer, pueden estar lejos. Nosotras hemos traído hoy aquí una batería de propuestas concretas: profesionalización de los órganos de dirección del ente, participación activa de la sociedad civil en las decisiones sobre este servicio público, que es de todos y de todas, independencia. Y ningún grupo ha querido aceptar un debate legislativo que vaya en la dirección de poner en marcha esos cambios urgentes que EITB necesita. Con la votación de hoy y el rechazo de nuestra propuesta de ley, estamos más lejos de hacer de EITB un medio público de referencia del que se sientan orgullosas las ciudadanías vascas. No vamos a aceptar lecciones de quienes, como el PNV y el PSE, han gestionado cuando les ha correspondido de forma absolutamente partidista y sin dar ningún paso en la dirección que hoy dicen defender. Es más, han actuado de forma expresamente contraria a la independencia del medio, la participación y la transparencia. Incumplido el compromiso que la anterior legislatura adquirió en esta Cámara, no puede dejar de sorprendernos que el PSE siga defendiendo hoy aquí que no hay ninguna prisa, que hay que esperar a que la ponencia siga su curso, lento, añadimos, y dejar de pasar la primera oportunidad de hacer que parte de las propuestas de las que hablamos se lleven a la práctica. Por no hablar de que esta Cámara se muestra favorable a la continuidad de una directora general que reprobó la pasada legislatura. ¿Qué ha cambiado para que permitan su continuidad al frente de EITB? Le preguntamos al PSE. ¿No tienen capacidad para acordar con su socio de gobierno el necesario relevo? ¿No consideran ya indispensable, como en 2002, como en 2012, que la directora general tenga que renovarse al término de la legislatura? Es que
Galderarik?